días. Pues mira, estamos en la finca del Helecho, que es una finca que pertenece al Cabildo Insular de Tenerife, está ubicada en los Altos de Arico, la zona que llaman El Bueno, y realmente es una granja donde principalmente hay cochino negro, que es un animal que estaba en peligro de extinción, lo hemos recuperado, y también tenemos una muestra de otras razas de ovino y caprino, porque la finca está dentro de un programa también visitable de escolares, entonces tenemos una representación de razas autóctonas canarias. Sí, era una raza que estaba en peligro de extinción, como te comentaba, el Cabildo ha hecho una labor muy importante en la recuperación, hemos aumentado el censo no solamente aquí en la finca, sino también en toda la isla, gracias a sesiones que hemos hecho con ganaderos que están implicados en la cría del cochino negro, y también se ha hecho un programa de revalorización desde el punto de vista gastronómico de las cualidades y virtudes que tiene las canales, en este caso de este tipo de animal. La verdad que hay mucha demanda, yo creo que hay más demanda que producción, y se está un poco vehiculizando como un animal de calidad, es decir, tiene que tener unos precios diferenciados porque la calidad y los costes que supone producir este animal son distintos a lo que lleva el cochino blanco que entendemos como tradicional, como el que genéticamente diseñado para producir carne. Hombre, la calidad de la carne, nada que ver. ¿Digo para quien no haya comido cochino negro? Sí. Hombre, claro, es que hay que probarlo primero para entenderlo. O sea, el cochino negro tiene una capacidad de infiltración que es menor que el cerdo ibérico, pero que son le aporta unas cualidades a la carne de sabor, es más sabrosa, tierna y no requiere tampoco grandes elaboraciones gastronómicas complejas. Es decir, un simple asado de carne de cerdo negro es exquisita por sí misma. Sí, hombre, ya te digo, ha habido muchos certámenes gastronómicos donde se ha apostado por el cochino negro, no solamente, incluso se ha llevado a ediciones en Península, donde también han podido valorar las cualidades del cochino negro. Y luego también animales que a lo mejor desde el punto de vista de la comercialización directa no nos vale porque ya están demasiado engrasados, te lo puedes vehiculizar con esos ganaderos que, además de ser ganaderos, tienen también fábricas de producción, procesan para elaborar salchichones, chorizo, hamburguesas y ya están teniendo muchísimo éxito, la verdad. Ahora mismo, hombre, tenemos una capacidad limitada, entonces jugamos mucho con que ganaderos de la isla, que no solamente son ellos los que abastecen el mercado de cerdo negro, sino también un poco garantiza la supervivencia de la raza, porque estamos en una capacidad limitada de albergar animales, pero ahora mismo en total, entre grandes y pequeños, estamos entre 210 animales. ¿Es caro? Los costes de producción del cochino negro son un poquito más caros que el... ¿Por qué? Porque tienen unos rendimientos mucho más lentos. Es decir, para que nos entendamos, el llevar un animal a peso de sacrificio, que suele ser en torno a los 90 kilos en vivo, nos puede llevar más tiempo que un cerdo blanco. Es decir, tiene unos crecimientos mucho más lentos y una ganancia de peso mucho más lenta que el cerdo blanco. Entonces, claro, esos costes en alimentación son superiores al del cochino blanco. Nosotros aquí solamente a base de pienso elaborado de las fábricas que tenemos en la isla, y en el caso del cochino negro, para el cebo hay una fórmula específica que es más ajustada para que no se engrase demasiado el animal. Pero no utilizamos otro tipo de cosas, solamente piensos elaborados. Básicamente la finca tiene una orientación ganadera, es decir, el tema de la recuperación de cerdo negro y el trabajo también genético, pues mejorando un pelín la raza en aspectos como puede ser disminuir el engrasamiento del animal y siempre intentar mejorar la línea en función de lo que nos marca el estándar racial. Y luego aparte tenemos una representación pequeña, porque ya te digo que somos una finca visitable por escolares y colectivos, de cabra tinerfeña, de la norte y de la sur, oveja de lana y oveja de pelo. Está la palmera, está la majorera y está la tinerfeña con las dos variantes. Las visitas realmente no las gestionamos el personal directo del Cabildo, sino los trabajadores de la Fundación Tenerife Rural, que es una empresa pública del Cabildo. Los colegios se ponen en contacto con ellos, hay una oferta anual, normalmente en esta finca aquí son los miércoles, y entonces ellos con sus monitores medioambientales gestionan la finca. O sea, nosotros no participamos directamente, sino digamos que nosotros ponemos el soporte físico, que sería la finca, y lo que es la gestión y las actividades que desarrollan son ya en función de lo que determine Tenerife Rural. Sí, claro, un poco desmitificar, ¿no? De dónde vienen las cosas, de dónde viene la leche, de dónde vienen los huevos, de dónde viene la carne, o sea, que no viene del supermercado, del tetravig o de ese tipo de cosas. Y un poco también tenemos una representación pequeña, porque antes, inicialmente, esta finca era agrícola, entonces te dejamos un reducto
proyecto de huertas donde plantamos cultivos tradicionales, aromáticas y tal, para que también hagan una visita por ahí. Sí, sí, hay mucha demanda, hay mucha demanda. Lo que pasa es que también tenemos un territorio limitado, es decir, si estamos hablando de península, cerdo ibérico, son monterías, grandes extensiones de terreno. Aquí tenemos un espacio limitado de producción y la demanda ahora mismo es más alta que la producción. Bueno, yo llevo en lo que es el Cabildo desde el 2003 y bueno, aquí lo que hacemos un poco es diseñar un trabajo que conlleve, primero, garantizar el bienestar de los animales que están ahora mismo en la finca. Estamos en contacto con ganaderos de la isla, que son ganaderos dados de alta en el Registro de Protección de Ganaderas de la especie porcina, que están interesados en el tema. ¿Cuántos habrá más o menos, aproximadamente? Hay bastantes, lo que pasa es que hay algunos que se van quedando por el camino, mucha gente se ilusiona al principio y luego pues no le convence y tal, pero hay gente que lleva tiempo trabajando, yo creo que como fijo ya debe haber como 10 o así, una cosa así. Y hay algunos de ellos, tienen su, ya te digo, su sala de transformación, que no solamente es que produzcan carne para los establecimientos a los que ellos le vendan, sino también pues derivan cierta producción a producción de embutido y hamburguesa, como antes habías comentado tú. El trabajo me la Sí, ahora nos acercaremos y veremos, es una finca muy rústica, es decir, no está industrializada, no está sistematizada, no hay maquinaria para limpiar, es un trabajo muy, muy, muy rudimentario, limpieza, pala, cepillo, y entonces, claro, necesita gente, porque aparte, los fines de semana, hay que hacer un corrimiento de turno para que los animales siempre tengan que estar atendidos, entonces... Sacrificado, claro. Es sacrificado, es un trabajo sacrificado porque digamos que es todo muy rudimentario. Sí, ya, el lugar está bastante alejado. Hombre, la verdad es que cuando llega el ambiente es precioso, pero está muy alejado de la autopista en este caso. Sí, lo que pasa es que las visitas están controladas también, es decir, estamos en una granja ganadera, es decir, ahí tiene que haber una especie de bioseguridad. O sea, no podemos circular aquí libremente por el tema de flujo de enfermedades que pudieran afectar a la población de cochineros. O sea, no, nadie puede venir aquí libremente y acceder a las instalaciones. O sea, hay que tener unas medidas de precaución y siempre tienen bajo, digamos, el permiso o la autorización, en este caso de la Jefatura de Servicios de Ganadería y Pesca. No, nosotros intentamos siempre respetar la normativa de bienestar animal en cuanto al número de animales que ocupa por corral, que tengan siempre unas condiciones de alojamiento lo más adecuada posible. También es verdad que ahora mismo estamos en un ambiente que es casi a la intemperie, no estamos casi en zona cubierta. Los animales tienen una zona techada de descanso y luego su patio, pero no es como una granja tradicional que todo está cerrado y puedes controlar a lo mejor más concretamente la humedad, la temperatura y todo ese tipo de cosas. Esto es una granja al aire libre. Sí, claro, hombre, estamos hablando de la administración que tiene, digamos, la posibilidad de hacer un mayor esfuerzo en cuanto a que las instalaciones sean de mejor calidad y a lo mejor en otro sitio pues cada uno va con sus posibilidades, aunque siempre tiene que estar respetando la normativa que te establece la Consejería de Educación, de Ganadería, porque es la que te establece o te concede el Registro de Protección de Ganaderas. ¿Cuáles son las normas más importantes? Hombre, las instalaciones deben tener, como todo, un diseño que permita una fácil limpieza y desinfección, los materiales también que sean de fácil limpieza y desinfección, lo que no puede ser a lo mejor palés, techado ahí medio de mala calidad, sino que el animal tenga espacio suficiente, una zona de cobijo, una zona de patio, acceso fácil al agua y acceso fácil al alimento, básicamente. Visitamos la finca contigo. Perfecto.